Bueno, pues empezamos, nuevo programa, nueva semana. Estamos en la playa de La Griega, pertenece al municipio o al concejo de Colunga. Yo estoy viendo ahí Lastres, la playa que es la más cercana a Colunga. Estamos a 1,5 km del centro urbano. Impresionante, no sé, la tranquilidad, el calor, el tiempo, el olor que produce todo esto. Venimos a Colunga con ganas de conocer un montón de cosas, igual que hemos ido recorriendo la costa desde Llanes, ahora estamos aquí y queremos conocer muchas cosas. Aquí tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos ocio, tenemos, yo creo que de todo. Y que, como estamos en Asturias, pues tenemos gastronomía, con lo cual tenemos de todo. El otro día hemos visto un poquito resumen de cosas que podemos ver aquí. Un llagar, vamos a conocer comercio, vamos a conocer hostelería. Sigan con nosotros y vamos a descubrir cosas. Vamos a ver a la alcaldesa. Ya estamos en nuestro punto de referencia, comienzo en Colunga, imprescindible venir al ayuntamiento, saludar a Sandra. Sandra, encantado de estar en Colunga, que ya hemos venido en varias ocasiones a preparar esto y por fin venimos a verte a ti, responsable del concejo, ¿no? Así es, muchísimas gracias y bienvenidos. Espero muchas que el tiempo que lleváis aquí lo estéis disfrutando. Bueno, pues sitúanos un poquito en este municipio. ¿Qué pueblos hay importantes aquí? Bueno, importantes todos, ¿no? Pero así más reconocidos, ¿y qué playas tenemos que podemos disfrutar aquí? Bueno, tenemos varios kilómetros de litoral, no solamente de playas, ¿no? También de acantilados, con las famosas ignitas, con los vestigios de la época de los dinosaurios, que además muchos de ellos son accesibles al visitante. Y luego tenemos pueblos tan emblemáticos como, bueno, la propia capital, con el concejo, Colunga, que, como sabréis, pues tenemos una arquitectura modernista muy, muy especial para un pueblo de estas dimensiones. Sí. Tenemos la isla, que es una playa absolutamente maravillosa y un pueblo precioso, muy, muy bonito. Y luego contamos con uno de los pueblos más bonitos de España, que es Lastres. Y que conserva además perfectamente la cultura marinera, el sabor marinero en todas sus calles empedradas, en las balconadas de sus casas de piedra y en ese puerto todavía vivo y muy activo donde el visitante se puede hacer un turismo de inmersión en la cultura, ¿no? de estos pueblos. Aquí tenemos playa, tenemos acantilado, tenemos el Sueve ahí. ¿Pero qué más cosas tenemos? Bueno, sé que hay muchas, pero ¿cuáles son las que no nos debemos de perder, de visitar? Bueno, pues mira, si tú ahora me dijeras, oye, me voy a Colunga, ¿qué tengo para ver? Te diría que como mínimo te tienes que venir una semana. Primero porque en una semana solamente te va a dar tiempo a conocer las maravillas que tenemos dentro. ¿No? Exacto. Como te digo, bueno, pues tenemos Lastres, donde merece la pena no solamente ir a visitar el pueblo, sino estar. Te vas a comer los mejores pescados y los mejores mariscos del Cantábrico, fíjate, porque como te digo, no solamente la calidad de la materia prima, sino la calidez con que la gente lo prepara y el buen gusto. Y tenemos además restaurantes pues muy consolidados en el mercado nacional, que llevan muchos años ofreciendo maravillosos platos a todos nuestros visitantes. Pero además tenéis, como te digo, en la Sierra del Sueve, ¿no? Es decir, el Pico Pienzu a 1.200 metros. Y tenemos algo tan emblemático y tan poco conocido, tan poco explotado además turísticamente,
como es la Reserva de Tejos, que es una de las más, una no, es la más grande de Europa, o sea, en cuanto a número de ejemplares en un mismo espacio, ¿no? La Reserva de Tejos es uno de los bosques más espectaculares que vais a encontraros, porque son árboles milenarios, claro. Entonces merece la pena visitarlo. Y por otro lado, una de las cosas que yo creo que hace muy atractiva de Colunga es también el paso del Camino de Santiago por nuestro concejo. Sí. Tenemos varios kilómetros en el concejo que te van a permitir no solamente visitar la costa y visitar el interior, sino que te van a permitir hacer un recorrido por todos esos pueblos por los que pasa el Camino de Santiago y que merece la pena visitarlos. Y la joya de la corona, si me permitís la expresión, que sigue siendo el museo más visitado de Asturias y que es el Museo del Jurásico, donde no solamente en el ámbito científico somos uno de los museos que a nivel internacional más peso tiene por la calidad de las ignitas, de los fósiles, sino que además es un espacio muy planteado para familias, ¿no? Donde no necesitas ser experto en paleontología para visitarlo, sino que vas a hacer un acercamiento al mundo de la paleontología desde una perspectiva muy familiar, es decir, con un montón de talleres para niños, unos jardines espectaculares con réplicas en tamaño natural de aquellos que nos precedieron en los primeros habitantes, digamos, ¿no? De esta zona. Y como te digo, bueno, pues te quedan además la experiencia de poder acudir a los acantilados y ver in situ, ¿no?, las propias huellas. Sí, era lo que te iba a decir, que no solamente lo tenemos allí metido en un recinto con reproducciones y demás, sino que también las tenemos vivas. Exacto. Al público. Exacto. Es decir, que podemos ir ahora mismo y verlas allí. Ahí está. Y luego, la gastronomía marca en toda Asturias, pero aquí hay un par de cosas importantísimas. Esa legumbre espectacular que tenéis aquí, que también es algo muy especial, y que no solamente la producción, sino también esa feria especial que hacéis, ¿no? Exacto, y que además, mira, a los leoneses le quedan muy a mano para el puente de diciembre, sí, y son les faves de Colunga. Muchas veces fuera de Asturias se conoce la fava de la granja, ¿no? O la fava, sí, del cura, que dicen, la grande, que se... Pero es que aquí hay más de 48 especies diferentes de faves. Entonces, casa muy bien además con nuestro sector primario, todas ellas, ¿no? Te hablo de algo que está tomando además ahora a nivel ya fuera de nuestras fronteras mucho peso, la verdina, que es una delicia y una exquisitez. Sí. En nuestra tierra se da muy bien. Tienes la oportunidad de comprar directamente a las productoras, y tienes la oportunidad ese fin de semana de degustar en nuestros restaurantes, pues desde faves con perdiz, con jabalí, con marisco, que las verdinas casan con el marisco espectacular, pero también tenemos unas favinas que hay que se llaman favas de gloria, que a mí me apasionan. Quiero decir, es todo un descubrimiento, porque además de las jornadas gastronómicas en sí, es un fin de semana que tenemos un montón de actividades culturales que giran en torno al paisaje y al paisanaje, ¿no? Que es al final quien con sus manos construye, ¿no?, este paisaje que tenemos. Y les faves, ya te digo, el producto estrella. Show cookings, conciertos, bueno, un poco de todo. Y que desde aquí quiero invitar a todos vuestros espectadores a que nos vengan a visitar en el puente de diciembre, a que se queden en Colunga, porque van a volver. Colunga deja huella. Vamos a empezar a salir por ahí. Vamos a visitar hoy una pequeña parte de todo ese abanico de posibilidades que nos has dado, y a la vuelta charlamos contigo, te contamos y nos vas dando pistas. Estupendo. ¿Te parece? Venga, pues lo pasaréis muy bien. Por supuesto. Pues la alcaldesa nos ha dado un montón de referencias para conocer mejor Colunga, y hemos pensado que Juan Ignacio Castaño, que es el taxista
que con el que hemos contactado, pues es el mejor referente que nos vas a llevar por todos los sitios, ¿no? Sí, sí, por donde queráis, sí. Ahí estamos. Oye, Juan, tú ya de al frente de un taxi un montón de años, ¿no? Sí, desde el 97. 97 son 25 años, este año hay aniversario, ¿eh? Sí, sí, habrá que celebrarlo. Bueno, vamos a celebrarlo hoy. Porque tú vas a ser nuestro punto de referencia. Tú en desde el mundo del taxi, pues lógicamente en la parada de Colunga, allí estás a lo que llamen. Pero sí. Luego, aparte de eso, tienes tú tus trabajos ya programados, ¿no? Tienes ya visitas programadas, tienes contactos con gente. ¿Cómo funcionáis vosotros? Excursiones, hospitales, muchos viajes así concertados y sí. Más que nada hospital, luego también transporte escolar. Ah, y... bueno, claro, entonces ahora llega el momento de empezar a funcionar. Sí. Baja el flujo del turismo y empieza. Y sube un poquitín más el día a día. El día a día, lo que es el. Sí, todo lo que es el transporte escolar, pero luego también haces muchas cosas, muchos servicios a gente de pueblos y demás, llamarlo de alguna forma, recados, cosas programadas. Sí. Luego, yo sé que vosotros tenéis trabajos para empresas, que las empresas os contratan y ya tienes también un abanico de clientes fijos que en un momento dado te llaman para hacerles el servicio. Sí, eso, familias que vienen, por ejemplo, de Madrid, te llaman para ir a buscarlos al aeropuerto, traerlos. Sí, siempre todas. Tienes ahí un más movimiento. O menos casi todos tenemos una clientela fija que nos da un poquitín de colchón a aguantar. Yo en otras actividades pues hablo y digo, bueno, pues dime un poco tu jornada de trabajo, qué día se puede contactar contigo o qué día descansas. Aquí se descansa el día que no hay trabajo. El día que no hay trabajo. Normalmente trabajamos, muchas veces la gente se queja porque igual de noche no trabajamos, pero es que si te levantas a las 6 de la mañana, estás trabajando hasta las 6 de la tarde, lo que tienes ganas ya es de descansar. Sí, de hacer un alto, andar con la familia que no se le ven todo el día. Necesita. Sí, yo creo que siempre es necesario que la familia mantenga ese apartado y que es imprescindible. Sí. Oye, el trabajo que más haces, que es aeropuertos, hospitales, ¿cómo funciona? Hospitales, más que nada es hospitales. En el momento que te cierran las consultas, por ejemplo, en invierno, se te para el trabajo. Sí. Colegios, si te cierran los colegios y los hospitales y para eso, se te para el se trabajo. Para todo. Te tienes que tirar un poquitín más a los fines de semana o esos puentes que viene la gente a hacer rutas por senderos y bueno, dejan el coche en un sitio, los vas a recoger a otro sitio. Entonces ahí es cuando se nota un poquitín. El tema de los hospitales, ¿aquí de qué hospital dependéis? Normalmente de Arriondas. De Arriondas. Y aparte, como hay muy mala comunicación con los autobuses, entonces la gente tira de nosotros bastante. Sí, sí. Eso. Y luego Oviedo, Gijón, también hospitales y consultas privadas. Sí. Y luego el aeropuerto. Sí, el aeropuerto. El aeropuerto también, que es el que llama mucho, ¿no? Sí, porque aquí vendrá mucha gente a pasar unos cuantos días y vienen en el aeropuerto, a Avilés, y venir para acá. Sí. Y luego trasládame a este sitio, al otro, a hacer la compra, a lo que sea. Oye, háblanos un poquito de tu vehículo. Tienes un vehículo Mercedes, ¿qué plazas das? Son 8 plazas más el conductor. Más el conductor. Y... aquí cabe un montón de gente, ¿no? Sí. Un montón de gente y su equipaje, no solamente la gente. Sí. ¿Aquí qué te has encontrado? Gente que viene con su tabla y tal y a ver cómo los coloca. Hasta meter la parte de atrás de un autocargador de un tractor, para llevarlo a Santander, cosas así. Hay que adaptarse un poco, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que los pueblos sí. Decimos, hombre, es que el turismo da mucho. Bueno, pues el turismo da mucho cuando lo da. Luego hay que adaptarse a lo que tú dices. Llega un compañero agricultor y dice, oye, necesito este servicio y hay que hacerlo, ¿no? No habiendo viajes largos, muy buenos son los pequeños. Claro. Los pequeños... también, no habiendo los largos, los pequeños son los que van dándote el día a día. Yo la verdad es que la labor vuestra es francamente muy interesante porque siempre estáis ahí pendientes. Lo que me comentaba antes fuera de cámara, dice, muchas veces me llaman y dices, oye, ¿me puedes ir a hacer la compra? Bueno, pues hay que hacerla, ¿no? Es otro servicio que hay que dar también al cliente, decir, bueno, pues él no puede venir del pueblo, le hago yo la compra en el súper y se la llevo para allá. Sí.
En definitiva, es su servicio de taxi. Uh-huh. Y bueno, pues ese valor añadido que le das, la confianza y el conocer. 25 años de taxista da mucho, ¿eh? Sí, da mucho. Sí, sí. Yo creo que es un buen punto de referencia. Yo me lo habían recomendado. Juan es el punto de referencia que te puede llevar un poquito de la mano en tu recorrido por Colunga. La alcaldesa nos ha dado un poco de referencia, lo que no nos podemos perder, que es el Jurásico, el Sueve, un montón de cosas, y esperemos que tú nos lleves de la mano, igual que a ustedes, si quieren un buen servicio de taxi, un buen servicio de información, cumples todos los requisitos. Pues ahí estamos, para lo que necesiten. Muy bien, pues no, pues nosotros vamos a cogernos a Juan desde la playa de la isla y a recorrer Colunga. Les quería traer a ustedes aquí a que conocieran este recinto que Ángel ayer tuvo la amabilidad de enseñarme, y entonces a partir de ese momento quedé enamorado del sitio, del lugar, de la decoración. Ángel, esto es un algo que sería una vivienda de alto nivel si fuera una vivienda privada, sin embargo esto es algo público, ¿no? Convive lo privado con lo público, pero sí, se intenta que siempre esté al máximo nivel y que la decoración y la imagen que se ofrezca sea la más cuidada dentro de lo posible. Bueno, esto es un alojamiento rural. Tal como se denomina aquí en Asturias, es una casa de aldea. Eso es. Una casa de aldea que está formada por 5 habitaciones. Uh-huh. 5 habitaciones, como si fuera un hotel de 5 habitaciones, porque siempre tiene que estar una persona de la empresa aquí. Sí, en el alojamiento compartido, la condición sine qua non es que el prestador de servicios y propietario de la casa resida dentro del propio establecimiento. Sí. Y que aunque vemos una cocina, pero esa es una cocina de uso exclusivamente para la preparación del desayuno. Eso es. Porque vosotros lo que hacéis es dar alojamiento y desayuno. El régimen de alojamiento es alojamiento y desayuno. Oye, por curiosidad, ¿qué había hoy para desayunar? Pues hoy a la mesa salieron mermeladas de higo y jalea de pera, bizcochos y pastas caseras y qué más decirte, pues mantequillas, todo lo que puedas ver en una mesa de desayuno, pero siempre de kilómetro cero, por aquello de que las mermeladas se procesan con la fruta que bien o producimos en la finca o que producen otros cultivadores de la zona. Oye, y otra cosa súper interesante es que si yo desayuno hoy y desayuno mañana, la presentación de la mesa es completamente diferente de un siempre día para cambia. Otro, ¿no? Sí. Siempre cambia, ya que aunque las piezas primordiales siempre son las mismas, que es la vajilla, que es la imagen de la casa, pero siempre se combinan con piezas antiguas de distintas épocas, desde pues, la época victoriana hasta el Art Deco, para que siempre la mesa sea una mesa viva y siempre tenga detalles en los cuales fijarse, que no solamente sea un gusto para el paladar, sino que también pueda ser un gusto para la sensación de ver algo bonito. Eso se traslada a todo lo que es la vivencia aquí, porque aquí uno cuando llega puede haber visto la página web, puede haber visto muchas cosas, pero cuando se llega es lo primero que se ve es un jardín de ¿cuántos metros? 3.000 metros cuadrados. 3.000 metros cuadrados en 2 ambientes diferentes, que eso ya, bueno... Ya te va poniendo en situación, ¿no? Sí. Y luego entramos aquí y ya esto es el acabose, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Donde vemos un cuidado exquisito en todo, desde el mobiliario hasta la decoración y la presentación de esta parte común. Uh-huh. Y lógicamente de las habitaciones, ¿no? Sí, se intenta cuidar todo y después... Cada habitación tiene su propia presencia y su propia prestancia. No hay dos habitaciones iguales para aquello de que todo en todo momento sea lo más único posible. Evidentemente, si vas a volver, vas a volver a ver la misma estancia. Pero puede ser que la encuentres algo cambiada, ya que es una casa viva, que se va cambiando. Vas cambiando la decoración, no el estilo, sino los elementos decorativos. Aquí abajo ahora tenemos tres habitaciones. Tres habitaciones aquí abajo. Todas son habitaciones dobles. Exacto. Que las puedes utilizar de uso individual o doble. Eso es. Y luego arriba tenemos otras dos también dobles, pero con una decoración cada una muy personal, ¿no? Sí, y las que están en planta primera,
al estar en lo que llamaríamos la planta noble de la casa, tienen salida al corredor que preside la fachada principal. Y claro, tienes vistas a toda la cordillera del Sueve y al mar Cantábrico. O sea, bueno, hablando del mar Cantábrico, esto que es tan tranquilo, que es así de disfrutable, estamos a 900 metros de la primera playa que hay, ¿no? Que es la playa de la isla. Eso es. Pero luego tenemos a 1.200, tenemos otra, 1.500 la Espasa, o sea, ¿tenemos hasta cuántas playas aquí alrededor? Pues tendríamos 5 playas en un radio de 2 kilómetros de distancia, ya que las más cercanas serían la Isla, el Barrigón, la Espasa, el Viso y la Beciella. Todo que podemos ir andando, dando un paseíto, si queremos en coche, tenemos aparcamiento, no tenemos ningún problema para entrar y salir, podemos ir dando un paseo y disfrutando un poco de toda esta zona. Vamos a ver una habitación, acompáñenos porque aquí hay unos detalles que yo creo que merecen la pena que los disfrutemos. Hay un cabecero que me llamó mucho la atención cuando has abierto antes, que este cabecero yo creí que era el Loba Más, y me dices que esto es una parte, ¿no? Sí. Realmente es una pieza que es de finales del 19, con una iconografía muy, muy, muy especial, ya que el centro que vemos en el cabecero es un carcaj y una antorcha, y son piezas de la época victoriana que estaban relacionadas sobre todo con la iconografía de las joyas de la familia real. Entonces, bueno, fue una pieza difícil de encontrar, pero bonita sobre todo de restaurar, porque fueron apareciendo los pequeños detalles que la hacían más importante, más allá de que sea una pieza de una factura impecable y de un material que, como es la caoba rubia, que evidentemente pasa el tiempo y no sufre para nada. Yo comentarles que esta casa nunca se había utilizado de vivienda, esto simplemente eran unas cuadras. Y tú llegó el momento que tuviste acceso a ella y dijiste, vamos a reconvertir esto en algo muy especial. Sí, la casa se construye en 1918, nunca se utiliza como casa, ya que se concibe como casa cuadra, como es la tipología tradicional asturiana, y a lo largo de todo ese tiempo fue cuadra, fue lagar, fue incluso pajar y leñero, pero en el año 2000 pues se convierte en lo que ahora mismo es la labriega, es en una casa muy especial. Rural. 23 temporadas que lleva esto abierto, 23 temporadas que está como el primer día y que se puede disfrutar pues cuando ustedes quieran, porque la verdad es que venir aquí es decir, yo me quedo. Pablo ha estado cogiendo imágenes y digo, para ya de coger detalles, porque nos quedaríamos aquí ya directamente, porque todos son detalles. Eso es bueno. Ángel, muchas gracias, enhorabuena por este esfuerzo tan grande que has hecho, y ustedes están perdiendo algo excepcional. Estamos en La Labriega, estamos en Bueño, al ladito de la isla, en el municipio de Colunga. Estamos otra vez en Busanauto, estamos en la Kia de León, Benavente, de Zamora, tenéis copado toda esta zona. Poco a poco. Kia la verdad es que está resultando un producto interesantísimo y Busanauto está dando pues el complemento a Kia, ¿no? Es decir, dando esa calidad de atención y demás, y que estamos encantados todos los que somos usuarios de Kia, con lo cual yo creo que tenemos aquí el complemento de todo. Gracias. José. Yo vengo todos estos días, he venido y he visto aquí una pedazo de máquina que quiero que me hables de ella, ¿no? Que es este Sorento. Explícanos un poco sobre este pedazo de vehículo, porque esto es un pedazo de vehículo. ¿Qué longitud tiene esto? 481. 481. Aquí hablamos ya de un coche familiar. Sí. Nos pueden gustar los coches grandes, pero es un coche familiar. Sí, sí. Es un coche con un acabado premium. Un acabado alto. Súper cómodo de subir, súper cómodo, como siempre, el asiento muy ajustado, los tactos son una pasada, una maravilla.
Tienes todo lo que puedas buscar en temas de seguridad, en temas de comodidad para ti, para el acompañante, para las 7 plazas que tenemos, ¿vale? Que luego 7. Te las enseñaré. Quiero verlos. Tapones digitales, la navegación, las actualizaciones gratuitas durante los 7 años de garantía del vehículo, el cambio automático. En este caso estás en un híbrido, etiqueta eco, que para un vehículo de esto nos viene muy bien, porque si somos familia entiendo que vamos a viajar y, como siempre te digo, vamos a ir a ciudades que si son de más de 50.000 habitantes no nos dejan acceder, a no ser que tengamos esa maravillosa etiqueta. Vamos a ver las 7 plazas. Aquí tenemos las 5 dentro del vehículo normalmente y, bueno, todo automático, todo perfecto. Por supuesto. Tenemos una capacidad, un maletero de 5 plazas de 811 litros, que creo que es suficiente. Pues tan sencillo como hacer así. Uh-huh. Y ya tendríamos nuestras 7 plazas. Coche cómodo, 7 plazas, bien equipado, alto, amplio, claro, para toda la familia. Por eso digo que es un coche diferente para toda la familia. Para viajar o tal. Oye, ya que tengo mucha familia, también puedo tener niños pequeños. Los anclajes estos para meter la silla rápidamente, todo. Y Sofís en las plazas, en todas, las traseras y las delanteras. Uh-huh. En ese sentido, sabes que Kia trabaja muy bien en tema de seguridad. Plazas traseras con Isofix, plazas delanteras con Isofix. En este caso, un alto es más alto. Tenemos hasta incluso asientos calefactados para la gente de atrás, para ese frío invernal que tenemos en esta zona. Pregunta del millón. Hay mucha gente con la mascota. ¿Tenemos posibilidad de poner una pantallita y demás también protectora? Sin ningún problema. Que también lo podéis hacer aquí. Porque vosotros tenéis un taller de atención, tanto para mantenimiento del vehículo de forma habitual, para reparaciones, chapa, mecánica. Chapa, pintura, para todo. Lo tenemos en las mismas instalaciones, aquí estamos nosotros, y 10 metros más allá, tenemos nuestro taller. Chapa, pintura, mecánica rápida, todo lo que hiciera falta. 7 años de garantía. Tenemos de todo. Tenemos de todo y tenemos un Kia, que es maravilloso. Quiero dar envidia, pero estoy en uno de los sitios más emblemáticos de Colunga. Estamos en hotel, restaurante, cafetería Las Vegas, ¿no? Sí. Bueno, estamos con María Fernández, que es la responsable, la segunda generación de una familia dedicada a este mundo de la hostelería. Uh-huh. ¿Cuántos años ya de Las Vegas? Pues abrimos en el año 86. En el año 86. O sea, bueno, unos cuantos años ya. Unos cuantos años ya luchando y, bueno, yo creo que consiguiendo estar muy bien posicionados. Bueno, ahí manteniéndonos, que ya... Estamos en la calle principal, lo que entramos en Colunga, no tiene ninguna pérdida, en la terracita, aquí tenemos la cafetería y tenemos un hotel con ¿cuántas habitaciones? Con 14. 14 habitaciones. Uh-huh. Que yo he tenido la suerte de disfrutar justamente esta que está aquí arriba y que, bueno, la verdad que tengo muy buen sabor de boca, igual que el que me voy a tomar ahora con esta tortilla. Tortilla que es uno de los puntos emblemáticos de aquí, ¿no? Sí, 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 somos muy famosos por las tortillas. Ya, es la, o sea, mi madre ya las hacía así y ahí siguen los cocineros que vienen detrás haciéndolo igual. Bueno, está costando trabajo que... Resistirse. Que, sí, sí, bueno, sí. Vamos a intentar aguantar. Bueno, la tortilla que ya desde las 7 de la mañana que abrís ya está a disposición del público, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí podemos venir a desayunar la tortilla, las tostadas... desde las 7 de la mañana, cocina abierta, con lo cual no solamente la tortilla, sino en un momento dado yo quiero algo especial, unos huevos, un sándwich o lo que sea. Sí, está abierta desde las 7 ya para los desayunos del hotel, que luego por aquí pasa el Camino de Santiago, hay mucho peregrino que madruga mucho para caminar. Ahí está, lo tenemos aquí en este momento. Sí. Bueno, te
tenemos todo lo que se refiere a los desayunos. Luego va pasando el día, ya vemos que aquí estamos con la época del vermú, el aperitivo y demás, y luego las comidas. La comida que podemos comer de menú del día o podemos comer de carta. Ajá. De carta, estábamos comentando que hay unos platos típicos asturianos que no nos podemos perder aquí, ¿no?, en Las Vegas. Sí, hay los típicos que es, pues, son unas recetas muy clásicas en Asturias, por ejemplo el rollo de bonito, que es muy típico en verano, en esta época, que, sí, sobre todo las cebollas rellenas, el repollo relleno, cosa casera, sí, pero muy rica, y que son luego laboriosas y no se hacen tanto, porque una cebolla rellena lleva mucho tiempo de preparar y luego de, bueno, y tenemos mucho producto, tiempo, porque una cebolla no vale cualquier cebolla. Exacto. Sino la cebolla asturiana, y cocerla mucho, tal, bueno, quiero decir que es laborioso, y bueno, yo creo que esos son muy buenos. Luego el pitu de Calais y el cabrito, esas cosas también, es algo, bueno, muy clásico de aquí, sí, ¿no? Muy rico. Y luego ya, bueno, pues tenemos un buen menú del día, de lunes a viernes, y algo un poquito más elaborado, un poquito más especial los fines de semana, ¿no? Exacto, sí, sí. Hoy es día de diario. ¿Hoy qué tendríamos, por ejemplo, de primeros y de segundos? Pues todos los días del año tenemos fabada. Ah, bueno, eso siempre, eso es la fabada siempre, salvo que se acabe de repente, sí, a las bueno, 3:30 de la tarde, pero fabada hay todos los días. Sopa de marisco también la hace muy a menudo, y ensalada mixta o de pasta que también hay, y luego cada día se hace una cosa nueva, que puede ser unas patatas guisadas con pulpo, hoy parece unas faves con almejas que he probado yo, con almejas, sí, o marmitaco, o por ejemplo judías verdes hay hoy, algo de, sí, verdura, menestras. Cada día hay dos platos que varían de, sí, primero, pero eso, la fabada todos los días. Imprescindible. Y luego los segundos siempre hay algo guisado, como puede ser un secreto, una carne guisada, algo a la plancha, un lomo fresco, y siempre algo de pescado. Ah. Hoy creo que hay chipirones con arroz de primero, bueno, otros días hay chipirones de cebollados de segundo, o sí, hoy hay algo, parrochas de pescado, según también mercado o lo que haya en la, oye, pescadería de la zona. Oye, y el postre, que es algo imprescindible también para todos nosotros, ese punto dulce que tenemos por ahí. Bueno, pues yo creo que el arroz con leche mío es brutal, o sea, tengo una cocinera que hace un arroz con leche fenomenal, y el tiramisú también lo hace muy bien. Yo diría que esos dos, sí, son los que marcan la pauta, sí, un poco, sí, ¿no? Sí. Y luego ya supongo que no hay tiramisú, y el arroz con leche es brutal, y arrequemado es muy bueno, sí, ya es la pasada final. Bueno, pues estamos hablando de con María. María es hotel, restaurante, cafetería Las Vegas. Tenemos 14 habitaciones que entre pitos y flautas nos dan casi 30 plazas, sí, plazas que aquí podemos venir solamente a alojarnos, podemos hacer el desayuno también, podemos y debemos de comer, porque yo se lo recomiendo, y debemos de probar esta tortilla, sí, que sí, eso es un imprescindible, con unas buenas cervezas, una buena carta de vinos, que lo he visto yo por ahí. Tenemos a Alfonso, que nos está diciendo desde ahí que adelante, que es nuestro vigía de que no faltemos aquí a la cita de todas las semanas. Uh-huh. Oye, el venir aquí a Colunga, yo creo que es una visita imprescindible, aunque solo sea tomar un café, venir a visitaros, probar la tortilla, saludar a Azu, sí, y disfrutar un poquito de un día magnífico que tenéis aquí. Yo creo que tenemos todas las opciones para venir, no una vez, sino venir y repetir. Claro, claro. Y luego al final se acaban haciendo los clientes amigos, y es como un club, como digo, sí, yo, aquí sí, casi sí, todo el mundo, puedes empezar en una mesa y acabar en, sí, en la última, la porque otra, todo el mundo se conoce. Y sí, sí, la verdad es que es muy agradable estar aquí, muy, no sé, yo creo que es un sitio de los típicos de venir a disfrutar, disfrutar de Asturias y disfrutar de tus productos. Pues María, muchas gracias. Y tenemos que decirles que ustedes no se pueden perder Las Vegas, en cualquiera de sus partes, aunque solo sea con una cervecita. María, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos hemos bajado hasta el puerto de Lastres. Aquí tenemos todo lo que son las embarcaciones, y al final del todo tenemos un establecimiento y una actividad súper importante, que es el trabajo de las rederas. Tenemos a Tete, que nos ha estado diciendo un montón de cosas y no hemos querido perder la oportunidad de conocerla a ella
y su labor. Tete, llévanos a la tienda y enséñanos todo lo que nos tienes ahí escondido. Aquí tenemos tu local, que en una parte tienes lo que es la parte más comercial, la más pública, la más, bueno, veraniega, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos un poquito artículos de regalo y demás, y luego empieza la parte más profesional. Por un lado, todo lo que son artículos de pesca, lo que es temas de artesanía, y luego ya dentro lo que es el taller de un poco de mantenimiento de las redes. Uh-huh. El sobado de las redes que llamáis vosotras, ¿cómo se hace? Adobar. Yo lo de sobado y adobado me he sobado de las anchoas. Sí. Tenemos que tener en cuenta que no solamente vendes cebos industriales, sino que también tienes cebos artesanales hechos por un familiar tuyo. Uh-huh. Y que te facilita algo muy específico para la pesca. Uh-huh. Bueno, pues todo esto lo vamos a ver, pero lo dejamos para la próxima semana, porque es tan importante y tan interesante que esto requiere más tiempo. Venimos a darte unas pequeñas novedades de nuestro primer día de recorrido. Hemos empezado nuestro recorrido en la isla, en la playa. Estaba empezando el día, una arena súper fina, y aquellos daban ganas de quedarse y no empezar a salir a visitar, pero hay que visitar todo este municipio, ¿no? Allí nos hemos encontrado con el tema del Camino de Santiago, que nos lo habías mencionado por la mañana, y nos hemos encontrado que hay un albergue también. Con lo cual, son servicios que también el ayuntamiento, dependen del ayuntamiento, y que ponerse a disposición de todo el visitante, ¿no? ¿Qué otras cosas nos podemos encontrar por toda esa comarca? Pues mira, muy próxima a la isla vais a ver también la iglesia de Santiago de Gobiendes. ¿Ah? Que es un monumento que merece la pena visitar. En el marco, digamos, en el sendero del Camino de Santiago. Sí. Y una vez que lleguéis a Colunga, pues también podéis visitar la capilla de Nuestra Señora de Loreto, que es realmente bonita, o la capilla de Santa Ana, un poco más arriba. El albergue de peregrinos, como dices, es un servicio municipal, es un albergue público. Sí. Que recientemente ha sido renovado y que, bueno, está a disposición de todos aquellos peregrinos, que además este año Xacobeo, como sabéis, sí, está teniendo muy buena afluencia de visitantes. Sí. El otoño es una época espectacular, impresionante, para venir a Asturias. Sí, sí. Y en esta zona de manera especial. Uh-huh. Oye, ¿estáis notando, ahora hablando del tema de los peregrinos, estáis notando esa mayor afluencia de peregrinos ahora por aquí? Ya la gente cada día se incrementa más su presencia. Sí, además, mira, este municipio fue yo creo que uno de los municipios, me atrevo a decir, casi precursores, ¿no? Uh-huh. Cuando las comunidades del norte, del Camino de Santiago del Norte, se unieron para proponerlo a patrimonio de la UNESCO, concretamente desde Lastres, Colunga participó, participaron Euskadi, Cantabria, y en Asturias fue Lastres. Sí. Quien acogió a ese buque un poco insignia, ¿no? Que era el buque Escuela Saltillo, un barco precioso del gobierno vasco de 1932, vino a nuestra costa, y aquí, bueno, pues que además era una zona donde muchos peregrinos que se desplazaban en barco desde el arco atlántico. Sí. hacia Santiago, pues recalaban en Lastres, primero porque era un puerto natural. Sí. Un puerto además con muchísima actividad, y tenía incluso un hospital para peregrinos, ¿no? Hay documentación que desde la cofradía de pescadores se mantiene todavía. Sí, en activo. Exacto, sí. Está mantenida y es interesante de visitar también. Entonces, dado que desde aquel primer momento nosotros nos sumamos y vimos la importancia, el camino del camino francés, sí, como se conoce, bueno, pues está un poquito más masificado. Este camino es más agreste, pero muy bonito. Tiene mucho encanto, claro, muchísimo, claro, encanto. Es ese camino de la costa que el llamamos. El camino de la costa, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. Que luego llega a Oviedo, al Salvador, y se une con el camino que llamamos nosotros de León a Oviedo, el Camino del Salvador. Exacto.
Es una unión de caminos que la verdad este es súper especial sobre todo para los leoneses que decimos bien, el camino francés es el que cruza de forma tradicional, como bien estás diciendo, pero esta es nuestra alternativa de venir a Asturias, de tener otro porqué de venir aquí. Exacto. A Colunga. Exacto. Siempre hay un algo porqué por lo cual nos movemos. Siempre. Sí. Oye, por rebobinar un poquito, tema de gastronomía, que nos preocupa muchísimo la gastronomía. Aquí hay que venir a comer pescado. Pescado y carne. Y carne, porque la carne de Asturias es importante. Exacto, tenemos un montón de ganaderías aquí en el concejo, que son, como te decía el otro día, pues parte esencial de nuestro paisaje, sí. ¿No? Porque la Sierra del Sueve es un espacio tallado por la mano de la gente que vive aquí, ¿no? Sí. De los agricultores y de los ganaderos, y tenemos un producto muy muy bueno. Y la pesca, bueno, pues es pesca de bajura, es pesca artesanal, ¿no? Y merece la pena conservarla, no solamente por el bien que hacen a los ecosistemas marítimos, sí. Sino porque el pescado que llega es del día, es fresco. Pescado y marisco. Pescado y marisco, y pescado y marisco del Cantábrico, que sabemos que es el mejor, ¿no? Sí. Quizá, bueno, pues no sé si por las aguas que tenemos, sí. o el plancton del que se alimentan, lo desconozco, pero un besugo a la espalda, con vistas al Muelle de Lastres, bien merece que os acerquéis a él. Y luego no solamente el producto de primerísima calidad, sino la mano del que lo hace, que aquí hay unos cocineros muy impresionantes que marcan pauta, ¿no? Y además yo creo que Colunga conserva todavía la esencia guisandera, podríamos decir, ¿no? De hecho tenemos una gran guisandera en el concejo, pero esa esencia del establecimiento familiar. Como decía también antes, la calidad y la calidez, la el calidez. Trato, vas a casa de alguien, siempre hablamos de la profesionalidad del sector. A mí me gusta siempre decir que nuestro pueblo, nuestro concejo, ya más allá de la profesionalidad, que evidentemente lo son, tú llegas y te reciben como anfitriones, llegas a casa de alguien, ¿no? Te dan lo mejor que tiene y te acogen. Sí. Y yo creo que eso marca la diferencia respecto a otros destinos. Sí, yo lo poco que me he movido en este concejo, pero que sí que hemos venido ya, Pablo y yo, un par de semanas por aquí, entras a un establecimiento y ese enfrentamiento inicial con un desconocido cambia radicalmente en el momento que empieza la conversación. Enseguida esa conversación, que parece como tímida, ¡pum!, se abre. Y esa es la pauta que marca las personas de Colunga. La verdad es que es una pasada el venir y el disfrutar. Yo estoy disfrutando, ustedes se lo están perdiendo. Sandra, la semana que viene volvemos. Perfecto. Nos tenemos que ir a ver todavía todo lo que nos falta, que nos falta un montón de cosas y tenemos que seguir disfrutando. Y ustedes nos tienen que acompañar. Gracias, Sandra. A vosotros. Bueno, pues hemos acabado la jornada en Colunga y fíjate lo que nos hemos encontrado, con un Alauto, y alguien tiene que estar muy cerca, ¿verdad, Alfonso? Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Alauto y Alfonso, todo uno, porque sí, es la misma persona, ¿no? Sí, sí, tiene un mosqueo en casa, ya lo de García, que es mi apellido ya, es Alfonso Alauto. Sí, lo estás perdiendo. Sí, 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 se perdió García, se perdió García. Mira a tu padre y dice, pero vamos a ver, hijo mío, que tiene aquí... interés. Oye, Alfonso Alauto, ¿cuándo es el 34 aniversario? Vamos a esperar a marzo, ¿te parece, Fernando? Ole, esperamos bueno. A marzo. Esperamos a marzo. Bueno, sí. De momento el 33, que suena muy bien ese número. Y pico. Y pico, exacto. Oye, hoy te has venido a Colunga pues a disfrutar un poquito, como te he dado envidia y he dicho, oye, yo voy a Colunga a ver qué tal se está. Yo después de Fernando y de Pablo y a continuación, donde estén ellos y detrás. ¿Qué tenemos hoy en Alauto, aparte de un Fiat? Bueno, este es el coche de sustitución. Sí, sí, sí. Es un clásico, coche camino de 21 años, por eso le tenemos mucho cariño. Pues mira, estamos pendientes de que nos confirmen nuestro proveedor de cabecera algún X1, estamos muy cerca de un X3, pero los coches que estos días hablábamos, serie 5, serie 2, ya hemos hecho felices a dos alautistas. Sí, 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 que están ya... nos hemos estado viendo allí, eso es una pasada. Comentamos otro día, sí, de dos coches extraordinarios, en muy, muy buenas condiciones, y sobre todo con esta dificultad que comentamos
comentábamos, Fernando, que ahora nos está suponiendo mucho, mucho desgaste el poder encontrar ese tipo de vehículos por la dificultad que conocéis del automóvil. Pero yo siempre es lo que estamos hablando, que son coches de primerísima calidad, están impecables, están súper atendidos, se presentan al cliente así, pero luego está el personal del auto, estás tú, que le das esa otra plus de calidad, estás buscando siempre lo mejor. No hay ahora, bueno, pues vamos a esperar, pero te voy a buscar lo mejor de lo mejor. Siempre, siempre, y es lo Fernando, que estás consiguiendo. Sí, sí, es verdad, que es una vez de la selección, y por eso somos tan exigentes, y esa exigencia nos hace que tengamos tan poco vehículo por las circunstancias que conocéis, pero no queremos bajar ni un ápice esa calidad extrema, Coches no es que no haya, es que no hay lo que tú quieres para tu cliente. Claro, es que hemos hablado muchas veces, hasta los hay hasta mal aparcados, pero que lo que queremos es coches excepcionales, que sigan siendo autos, claro. Y nos está costando porque sabéis que el ritmo de matriculaciones es complicado. Estáis escuchando de fondo el himno de Asturias. Sí, señor. No sé si Pablo lo caza. Sí. Es el himno de Asturias desde la torre de Colunga. Sí. Estamos aquí en una hora importantísima, la una, a la hora del vermú. La hora, del vermú, la hora de ir con un alauco a disfrutar. Tienen que estar pendientes porque todo eso que vas consiguiendo para tus clientes nos los vas a ir presentando. Todo fenomenal. Son coches excepcionales, sí, como siempre. Y estamos muy cerca, yo creo que lo vamos a conseguir porque sabes que nos rendimos mal. Esa tenacidad que acompaña al auto la mantenemos intacta. Yo creo que también estás esperando un poco que venga un poquito de frío, porque como tú acompañas con una manta, hombre, claro, la gente dice, uy, qué calor me da una manta. Sí, sí. Pues vas a esperar unos días. Y pasar el trago con unos vasos del auto. Unos vasos del auto y el depósito lleno. Es obligatorio. Oye, la verdad es que es una maravilla. No hay coches, pero estás tú. Sí, claro que estamos. Alfonso, gracias. Gracias, Pablo.